la de medicina veterinaria y de la UNAM cuenta dentro de sus instalaciones con varios hospitales. El departamento de medicina, cirugía y para pequeñas especies cuenta con el Hospital Veterinario de Especialidades UNAM, el cual atiende las diferentes enfermedades que aquejan a los perros y los gatos con un servicio médico quirúrgico especializado de calidad y excelencia. El Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica ofrece consulta de etología clínica de perros y gatos. Se trata de un campo nuevo de especialidad en la medicina veterinaria que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de comportamiento en perros y gatos. En la mayoría de los casos, estos problemas pueden ser tratados médicamente, además de que el hospital proporciona información adecuada para formar dueños responsables y animales de compañía mejor adaptados a la vida social con los humanos. Aunque los animales más comunes en los hogares y los preferidos por el público en general siguen siendo los perros y los gatos, en los últimos años se está produciendo una gran proliferación de las mascotas exóticas o animales de compañía no convencionales. La demanda del servicio de atención médica para estos animales es considerablemente alta y se incrementa día a día. Sin embargo, cada vez es más sencillo encontrar un servicio especializado en el área de animales de compañía no convencionales, en el cual podemos encontrar un médico capacitado, con los conocimientos suficientes sobre medicina, cuidados, alimentación y aspectos legales sobre estas especies. El Hospital de Aves de Ornato, Compañía y Silvestres es un espacio especializado en la bifauna del país, único en México. Halcones, ninfas, tucanetas, patos, cacatúas, loros de collar, periquitos australianos, agapornis y demás especies de compañía mexicanas y exóticas. Encuentran en la clínica de aves de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia de la UNAM el sitio ideal para recuperarse de infecciones, fracturas, deshidratación, problemas de comportamiento o desnutrición. El Hospital para Equidos se creó en 1975 y el actual Departamento de Medicina, Cirugía y Isotecnia para Equidos es el resultado de la actitud. Ideas y trabajo de académicos, administrativos, estudiantes, egresados, colaboradores y benefactores que ante el reto de satisfacer exigencias mayores han ajustado las estrategias para que nuestra institución mantenga su liderazgo como generadora de profesionales competentes para satisfacer las necesidades en asuntos equinos. Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos y darles la bienvenida. Fíjense ya al cuarto programa de esta serie maravillosa, La medicina veterinaria y e zootecnia al servicio de la sociedad. Y hoy con un tema que, pues, eh, en mi opinión, levanta muchas preguntas, muchas inquietudes, porque precisamente vamos a platicar el día de hoy sobre los servicios hospitalarios que se ofertan en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la Universidad Nacional. Autónoma de México. Así es que, pues, sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a, a comentar, pues, todos los aspectos generales: eh, qué servicios se ofertan, sobre todo, cómo se salvaguarda el bienestar animal y qué impacto, qué beneficios trae para todos aquellos que poseemos alguna especie animal con respecto a la atención médica y por supuesto con la atención hospitalaria que se brinda en nuestra facultad. Quiero recordarles y, e invitarlos a que establezcan contacto con nosotros porque su opinión para nosotros es muy valiosa, es importante, nos fortalece, nos enriquece y sobre todo porque pues a lo mejor usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta y como ya es tradicional aquí en Mirador Universitario pues puede externar. Todas sus dudas para los expertos que cotidianamente invitamos a participar con nosotros. Las líneas de contacto, las vías de comunicación ya están en su pantalla para que sea usted tan amable de establecer contacto con nosotros. Yo soy Carlos Esquivel Acroa y pues obviamente con el gusto de que usted nos acompañe el día de hoy. Y bueno, pues fíjese que quiero presentarle a nuestros invitados, es pues para mí un privilegio tenerlos el día de hoy conmigo, porque además de grandes amigos, grandes profesionales versados en lo que significa la atención médica hospitalaria en nuestra querida facultad, en primer término le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto al doctor Alejandro Rodríguez Monterde. Él es el secretario de Medicina en la Facultad de Medicina Veterinaria. Y Sotenia Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias Carlos por la invitación. Al contrario. Y por otro lado, se encuentra con nosotros el doctor Luis Fernando de Juan Guzmán, ya también... Amigo muy querido aquí en Mirador Universitario. Él es el responsable del Hospital Veterinario de Especialidades para Perros y Gatos de la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Isotecnia de nuestra Casa de Estudios. Luis Fernando, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por, invitación, por al, la invitación, Carlitos. Al contrario, un verdadero placer el que estén eh, con nosotros. Y bueno, si les parece, eh, al, al inicio del programa se presentó una cápsula introductoria de lo que son todos los hospitales que tenemos y en ese sentido yo quisiera empezar contigo Alejandro, platícanos eh, por qué ahora le llamamos la red de, de, de hospitales, qué especies se atienden ahí, cuáles son los objetivos, un panorama general para que nuestros amigos de la audiencia pues conozcan toda esta gran infraestructura que, que tenemos aquí en el campus de Ciudad Universitaria. Sí, esto es con, con la idea de homogeneizar el servicio en nuestra facultad y mejorar la calidad del servicio. A, a, a nuestros pacientes, particularmente en materia de bienestar animal. Eh, y la idea es conformar una serie, una serie de hospitales y y realmente reafirmar estos hospitales que ya existen desde hace mucho tiempo, eh, pero también incluir a las clínicas. Tenemos prácticamente ahorita cinco hospitales y dos clínicas, además de tener unidades móviles. ¿no? Los hospitales con los que contamos actualmente son el de fauna, el de fauna silvestre y etología, uh -huh. eh, ese es uno. Otro es el de especialidades de perros y gatos, como ya lo mencionaron. Uh -huh. Y otro es el hospital para équidos, que incluye burros, mulas, asémilas, incluso cebras. Okay. Eh, y también, por otro lado, tenemos el hospital que tenemos en conjunto con Banfield, que se llama Hospital Banfield. Unam, que es de, de terapia de para inicio de terapia, ¿no? Realmente de no de atención primaria, es, digamos. Es atención primaria, exactamente. ¿sí? Tenemos también el de, y, el de aves de compañía. Y también ¿verdad? tenemos el de aves de compañía, el hospital de aves de compañía. ¿no? Y por otro lado, tenemos dos clínicas que están ahorita conformándose. Bueno, una ya, ya lleva tiempo y una es, es la clínica de reproducción en perros uh -huh. y la otra es la clínica de reproducción en en caballos que está en, en Tequisquiapano. Y nos sí. mencionas también que y aparte de las unidades, unidades móviles. móviles ¿no? ¿no? Las unidades móviles, una unidad móvil para, para pequeñas especies eh, que se dedica principalmente a esterilización de, de, de perros y gatos y la unidad móvil de grandes especies que si es un quirófano móvil que puede hacer varias cirugías en el campo. ¿no? Eso ah, es para dar servicio a las comunidades. Obviamente, en este primer inicio de, de, del tema es acceso a todo público. Ya me estarán ustedes platicando cuál es el procedimiento, porque seguramente usted, amigo mío, tiene la duda qué debe de hacer antes de, de acudir a, a obtener algún servicio en, en los hospitales que nos platica el doctor Rodríguez. Y bueno, pues ya, ya les platicaremos el, el proceso. Cualquier persona puede Cualquier tener acceso. Cualquier por supuesto. Ahora, en tu caso, Luis Fernando, el, el hospital. Para perros y gatos, actualmente hospital, veterinario de especialidades para perros y gatos. Sin duda, se ha convertido en un modelo que se ha seguido en muchos países de Latinoamérica de formación de recursos humanos, que también platicaremos de ello. Platícame un poco de la historia de este hospital, cómo surge y obviamente los servicios que oferta, porque sabemos que en términos de proporción. Eh, el, al menos en la sociedad mexicana, la mayor parte de animalitos que tenemos son los de compañía, básicamente mascotas, perros y gatos. ¿no? Así es. Bueno, pues eh, el hospital se echó a andar hace un poco más de 40 años okay. por iniciativa del doctor Auró, uh -huh. un eh, renombrado veterinario que tuvo esta visión de darse cuenta de que precisamente los perros y los gatos estaban formando parte importante de las familias. Mexicanas y que por supuesto merecían una atención especializada. Y entonces junto con un grupo de entusiastas académicos de aquel entonces se echaron a andar el, el, el hospital, que al cabo de estas cuatro décadas, poco más de cuatro sí, claro. décadas, pues ha... Um, eh, como bien dices fortalecido la situación de la formación de recursos humanos porque nosotros tenemos ya desde aquel entonces poco tiempo después de, de su fundación una serie de programas en donde los médicos veterinarios titulados se van poco a poco especializando en la clínica de perros y de gatos eh, profundizando en ciertos conocimientos y hoy en día tenemos ya eh, tal avance en todo esto que podríamos, eh, o oh no, no podríamos decir, tenemos eh, especialistas en cardiología, especialistas en oncología, en dermatología, eh, en cirugía ortopédica, en neurología. Gente muy preparada y con conocimientos muy profundos en estas áreas para poder ayudar las distintas problemáticas que presentan estas, estas especies, uh -huh. que son exactamente iguales en la mayoría de los casos a las de los seres humanos y que por lo tanto necesitan esa atención muy específica, muy particular, muy especializada. Eh, al cabo de todo este tiempo hemos eh, formado médicos que han ido a distintas partes de Latinoamérica, que por supuesto forman parte del personal académico de distintos hospitales de enseñanza en todo nuestro país porque también eh, nuestro hospital sirvió precisamente como modelo para ello, para que otras uh -huh. universidades también, siguiendo nuestro ejemplo, eh, otras escuelas eh, de veterinaria, facultades veterinarias, eh, formaran sus propios hospitales, eh, mandando a sus alumnos brillantes, a sus médicos a, a prepararse con nosotros y una vez que estos regresaban, pues a, a, a eh, formar eh, un cuerpo también de especialistas parecidos al de nosotros para darle atención a, a estas especies. Uh -huh. eh, Déjame detenerme en, en, en este momento porque me parece algo, algo relevante y que seguramente usted, amigo mío, tiene la, la inquietud que, que oímos eh, frecuentemente. Los hospitales son atendidos, como acabas de decir, por médicos veterinarios. Sotenistas titulados es. que están llevando a cabo un, un programa de especialidad, pero Así son es. médicos. Así es. ¿Por qué lo comento? Porque la duda o la inquietud es de que sí, pero es que ahí son estudiantes los que me atienden, y, y esto no es cierto. Son estudiantes de posgrado. De posgrado. Pero son médicos titulados, eh, sí. hechos y derechos. O sea, sí tienen la etiqueta de estudiantes, pero de un posgrado. Así pero es. la licenciatura es un requisito incluso pues para, para, para entrar a estos programas, ¿no? Así es. Y otro mito muy difundido es que nosotros, entre comillas, experimentamos con los pacientes. Eh, y esto bueno no que es lo así, visionas, esto claro. por supuesto que no es así. Nosotros conocemos eh, bien lo que le podría estar pasando al, Probablemente al paciente. Tenemos tratamientos innovadores, pero no se experimentan. ¿no? Pero no experimentan. Sí. Sí, ¿no? No, y bueno, los tratamientos y, y toda la metodología clínica, uh -huh. pues también genera conocimiento, como pasa en la medicina Por de humanos. ¿no? A la hora de, de que implementan una nueva terapia o etcétera, bueno, pues esos datos sirven para reforzar el, el tratamiento. Qué bueno que lo comentan porque me parece relevante, porque quizá esa es una de las eh, principales inquietudes. Y agregar que, se que ¿no? en estos hospitales tenemos programas de internados y de residencias, ¿no? Okay. Que realmente son. Médicos veterinarios, uh -huh. quizás, quizás ya no como tal, como ha, est haciendo estudios de posgrado, pero están haciendo su práctica, que es como en los hospitales de medicina humana, internados y residencias. Con Entonces, toda de alguna manera, manera el modelo tiene mucha eh, similitud con, con la medicina humana. Yo creo que la única diferencia es que eh, la medicina de humanos utiliza toda la red de servicios médicos del país, uh -huh. y aquí no, aquí la red de, de hospitalaria es la infraestructura propiamente ofrece la, la Facultad aportar? de Medicina Veterinaria. Esa es una diferencia que me parece muy, 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 muy importante. Infraestructura, platícame un poco de la infraestructura, particularmente en el hospital que tú estás ahorita de responsable, y también tú, Alejandro, si sí, en un panorama global de, de toda la que se cuenta con el resto de hospitales. Eh, nosotros contamos, pues, con este hospital que se divide a grandes rasgos, por supuesto, en la recepción, en donde llegan los pacientes y de ahí se derivan a distintas a áreas, áreas que ¿no? ahorita voy a comentar. Sí. Eh, consultorios para perros. Tenemos un par de consultorios específicamente para gatos, okay. porque estos animales no pueden estar siendo atendidos en aquellos lugares en donde estuvieron los perros. Claro. Son increíblemente sensitivos y necesitan un trato particular y aparte de esta sí, claro. de, de, de los perros. Contamos con un área de farmacia, con un almacén que surte a la farmacia, que surte a los quirófanos, porque también contamos con quirófanos para eh, cirugías de tejidos blandos, de ortopedia, de neurología, en fin. Un área de terapia intensiva, okay. un área de hospitalización para aquellos pacientes que salen de cirugía, un área de hospitalización posquirúrgica, uh -huh. un área de hospitalización para perros, <coughs> una de, para gatos, un área de rehabilitación. Y un área de aislamiento para aquellos animales sospechosos o ya confirmados de tener alguna enfermedad este, de este tipo, una enfermedad infe infecciosa. Uh -huh. Nosotros en el hospital recibimos alrededor de unos 12.000 pacientes al año wow. eh, de distintas áreas, como mencioné, cardiología, dermatología, oncología, medicina general, uh -huh. eh, etc. Y eh, contamos también con un área de imagenología. Donde llevamos a cabo estudios de este tipo, como podían ser estudios radiográficos, este, ultrasonográficos, para precisamente llegar a un diagnóstico certero. Bueno, es una de nuestras herramientas, estas pruebas de gabinete, para llegar a un diagnóstico certero y establecer un tratamiento adecuado. Por supuesto que en la facultad <coughs> tenemos la fortuna y la ventaja de contar con laboratorios en claro. distintas áreas que nos apoyan también en este plan diagnóstico. Uh -huh. eh, eh, patología, uh -huh. eh, bacteriología, virología, parasitología. Eh, parasitología. Y todo esto nos ayuda de manera muy puntual y literalmente muy cercana precisamente a, a toda esta eh, labor que hacemos para primero diagnosticar y después tratar. A nuestros pacientes, en este caso, perros y gatos. Perfectamente en este sentido, la infraestructura de los, de sí, los otros hospitales. Eh, aunque, aunque nuestro hospital modelo y nuestro mejor hospital, obviamente, es el hospital de especialidades de pequeñas de, especies. Okay. Eh, eh, los otros hospitales también cuentan con, con mucha infraestructura, particularmente el segundo hospital más grande de nuestra, de nuestra, de, de nuestra facultad, es el hospital para équidos. Y en el hospital para équidos existen quizás no tanta especialización aunque ya, ya se hay. está dando, ¿sí? pero interespecies. ¿sí? Por ejemplo, manejamos oftalmología interespecie, ya, ya la persona que trabaja más oftalmología en, en perros y gatos trabaja también oftalmología en otras especies, incluyendo los caballos. ¿no? Eso, es, eso es un buen ejemplo de cómo se está haciendo la interacción que debe de continuar en, todos los, en todas las especializaciones. ¿no? Sin embargo, en, en caballos, pues básicamente lo que más se trabaja son cirugías, cirugías de abdomen, cirugías de ortopedia y locomotor probablemente, ¿no? además de medicina interna. Por lo tanto, tenemos tres quirófanos la, en, en ese hospital. Eh, uno de ellos es, es solamente para estudiantes, para, para las prácticas de estudio, tanto de estudiantes de pregrado como de posgrado como residentes como internos, ese, ese quirófano no se usa para los casos externos y tenemos otros dos quirófanos, uno séptico y otro séptico, para los casos externos. ¿no? Obviamente en todas las áreas hay hospitalización. En los hospitales en, en tres, en tres de los, no en cuatro de los, sí, de los cinco hospitales hay hospitalización. Eh, en uno todavía no está ejercida completamente. Eh, y en todas las áreas se maneja imaginología, medicina interna cirugía, primordialmente, además de anestesia. Y obviamente en la infraestructura, pues obviamente cuestión de ultrasonido, equipos de rayos X ya digitalizados y pues a la vanguardia tecnológica en, en este sentido, ¿no? Sí, hay tanto equipo digitalizado en cuanto a rayos X en, en, en el Hospital de Especialidades como en Banfield como en equidos eh, radiografía computarizada, ¿no? muy bien. además de equipo especial en, todos los, en todas las áreas, ¿no? Endos, videoendoscopía, claro. eh, terapia de choques, etc. Gasometría. Etcétera. O sea, Gasometría. En gases y en, todo, en, todo. Entonces, fíjense que, re, que resulta bien interesante porque otra de las especies que según la estadística nacional tiene un impacto muy importante en nuestra población es la posesión de aves, ahora llamadas de compañía esto quiere decir eh, loros, canarios, agapornix, todos estos animalitos que están en muchos de los hogares mexicanos y, y, y que por supuesto pues requieren también de una atención médica especializada, entonces. ¿Qué les parece? Vamos a ver un material que preparamos eh, precisamente con nuestro hospital de aves de compañía de la facultad. Regresamos y retomamos el, el tema porque es bien importante que quede muy claro que el hecho de hacer una atención médica quirúrgica en los hospitales no significa, como ya bien apuntaron ustedes, ni experimentación, ni, ni tratar de ver qué es lo que va a pasar con un animalito y sobre todo respetando estándares de bienestar animal, es decir, evitando a toda costa cualquier tipo de sufrimiento. Así es que vamos a ver este material que hemos preparado para todos ustedes y regresamos rapidito aquí a Mirador Universitario para seguir hablando de los servicios hospitalarios que ofrece la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de nuestra querida máxima casa de estudios. Vamos para allá, ya regresamos. Este es el Hospital de Aves, soy el doctor Juan Carlos Morales Luna. El hospital cuenta con varias áreas, entre las que están el consultorio, el área de espera, el área de terapia, terapia intensiva, quirófano, hospitalización y área de aislamiento, los invito. Nos encontramos en el área de tratamientos y terapia, en donde el paciente accede para realizarle la inspección clínica. Así como los procedimientos eh, necesarios para cada caso, que pueden ser eh, para tratar traumatismos, eh, deshidrataciones, heridas, etcétera, etcétera. Estamos en el área de hospitalización. Aquí es donde se encuentran los pacientes que se están recuperando del padecimiento por el cual ingresaron. Tenemos, por ejemplo, aquí este loro cabeza amarilla que eh, sufrió una fractura. En uno de sus miembros y está ya este, en tratamiento. Después, este loro de mejillas amarillas tiene un problema de picaje por estrés, por eso es que tiene sus vendajes para evitar que se esté lastimando. Eh, esta ave de aquí, es poli, tiene eh, un padecimiento de eh, acumulación de grasa que se conoce como lipoma. Este loro gris está eh, en tratamiento porque eh, fue afectado de ambos ojos. De hecho, el oftalmólogo ya vino y nos dijo que tiene eh, ceguera. Sin embargo, está en, en recuperación. Estos de aquí están simplemente en observación. Eh, el azul fue atacado por otro loro y tiene heridas. Que se están tratando. Gala es una cacatúa rosada y está en tratamiento para un trastorno renal. Loreto tiene un problema muy severo y ya crónico de picaje de pluma, por eso se ve ya todo desplumado, ese ya es un proceso irreversible. Y Lino es también este, tiene un problema respiratorio y también un poco de picaje de pluma. Y el patito, bueno, tiene este, fracturas porque fue eh, golpeado por una persona, eh, le, le afectó su, su, sus miembros. Bien, ahorita es, estamos viendo eh, la forma de eh, posicionar un ave para tomarle una placa radiográfica. En este caso utilizamos lo que es un aparato de rayos X digital que nos permite en unos segundos observar eh, lo que es el resultado de la placa. Este es el quirófano, aquí vamos a cabo todos los procedimientos para llevar a cabo las diferentes eh, técnicas quirúrgicas que requieran los pacientes. Entre ellos están lo que son las cirugías de tejidos blandos, ortopedias y eh, correcciones de algún tipo de malformación. Este es el área de aislamiento en donde se encuentran ejemplares que están eh, cursando con un proceso de infecto contagioso y no pueden estar junto con las demás aves que eh, no traen ese problema. Entonces está totalmente separado de todo el hospital. Y solamente se ingresa por la parte de afuera. Aquí está el pizarrón donde tenemos contemplados los pacientes que tenemos actualmente y los médicos que se encargan de cada uno de ellos. Tenemos eh, los nombres de todos los pacientes y es eh, de notar que cada uno tiene un color diferente que corresponde al sitio donde se encuentra instalado, ya sea en hospitaliza hospitalización, en terapia intensiva o en aislamiento. Y bueno, también tenemos los nombres de los estudiantes que están ahorita cursando su capacitación aquí en el hospital. Bueno, pues ya estamos de regreso, sin duda interesante lo que se hace en el hospital para Aves de, 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 de compañía. ¿Qué opinión les merece al respecto de que ahora tengamos un área especializada con infraestructura, eh, máquinas de anestesia con mascaritas para los picos y todo esto? ¿Qué opinión les merece al respecto? No sin antes, por supuesto, agradecer a ustedes su presencia. Y si usted, amigo eh, mío, amiga mía, eh, nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre los servicios hospitalarios que ofrece la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Les recuerdo que las vías de comunicación aparecen ya en su pantalla para que hable, platique con nosotros, nos externe dudas, comentarios y sugerencias. Y con mucho gusto nuestros invitados y la producción de este maravilloso programa le dará, le dará respuesta. Entonces, ¿qué opinión? les merece el tener ya un hospital de este tipo. Yo, yo creo que es extraordinario. Extraordinario que los seres humanos nos preocupemos por los animales. Nosotros somos los domesticadores de ellos y somos los okay. responsables de su bienestar. Y no solamente de su utilización y de beneficiarnos de ellos, si no, claro. sino que tenemos que brindarles el también bienestar para que de alguna manera nos beneficiemos mejor. Y en el caso de los animales de compañía, perros, gatos, aves, esto es eh, maravilloso. Eh, porque nos brindan su compañía, en muchas ocasiones, eh, pues sí, su cariño, su apego hacia nosotros, nos hacen sentir bien, disfrutamos, sí, yo bueno. disfruto mucho. Nos son nuestros los, 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 terapeutas, sin duda. Entonces, <laughs> sí, sin qué duda. bueno que existe esto y que existe personal que sea interesado por mantener ese bienestar, esa salud y lo hable, que la universidad, la facultad, en este caso, el departamento de aves uh -huh, eh, uh -huh. haya puesto esta esta clínica especializada. Es loable, ¿no? Es de verdad con, con, con muy poco, uh -huh. hacen muchísimo. Sí. Hacen muchísimo. Y esa es la parte que es increíble de este, de este pequeño hospital, que, que esperamos muy pronto sea un gran hospital, ¿no? Pero, pero con lo, lo, lo poco que, que tienen hacen grandes cosas en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento, y por supuesto que en cuanto a a bienestar animal, ¿no? No, y, sí. y además la infraestructura especializada, porque entrar ahí es entrar como un mundo petito. Así ¿no? es. Sí, sí, las perfecto. máquinas de anestesia, pues obviamente para poder manejar un canario, por ejemplo, todo está como en maqueta, digamos, pero con un nivel de especialización perfecto, elevadísimo. Así es que aprovechamos para sí. agradecerle mucho al doctor Juan Carlos Morales, que es el, el, el jefe sí. de, del hospital de aves de, de, de compañía. Y, y un punto que es relevante en este sentido es los estudiantes que ahí se están formando que ya quedó claro que son estudiantes de nivel de posgrado por supuesto habrá eh, eh, pues compañeritos que están haciendo servicio social etcétera pero que tienen de alguna manera pues la restricción lógica y ya la preparación no, ¿no? De, de atención en un paciente versus aquel que ya ostenta un título de médico veterinario y que está en un periodo de formación de posgrado no cuál ha sido el impacto de toda esta red de hospitales en términos del personal que ahí se está formando, en aras ya de una especialidad, ¿no? Platicamos un poco del modelo de la medicina de, 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 de humanos, ¿no? ¿Cuál ha sido ese impacto? Es que en, en, en los hospitales la idea es que la formación sea desde, desde el pre, pregrado ¿no? y los, uh -huh. y los alumnos están, están en los hospitales desde antes de graduarse. ¿no? Okay. Entonces prácticamente los alumnos pueden estar ahí ya, ya, ya viendo casos clínicos, obviamente en, en principio es solamente viendo, sin poderlos eh, tocar mucho y como van avanzando, van... Teniendo más, más capacidad para hacer diferentes labores diagnósticas ¿no? y, y, todos estos, y todas esas cosas. Están a cargo de, un, de algún caso hasta que hasta que ya están graduados, por supuesto, y empiezan a atenderlo de forma directa. Pero la formación empieza desde antes. Este es el gran valor de los hospitales. ¿no? Okay. Que desde el principio los, los, los estudiantes están en contacto con casos reales. No sé qué opinas tú. Sí, por supuesto, esto los enriquece enormemente. Eh, tienen que eh, llegar desde el pregrado para entender el ambiente y lo complejo que es la atención de casos clínicos y sobre todo de tantos casos clínicos. Además. Eh, sí, claro. eh, y entonces ellos se van eh, sumergiendo en toda esta dinámica y por supuesto se les encarga, este caso es interesante, o escoge un caso y lo vamos este, revisando y tú te vas informando bibliográficamente y después te observa lo que hicieron los médicos que lo están atendiendo y a los titulados, los que están en posgrado, los que están de responsables, y ahora dame tu opinión si, claro. si estás la, la de acuerdo. ¿no? Entonces todo ¿no? esto los va enriqueciendo claro. y por supuesto los va formando para en algún momento ocupar esos puestos de responsabilidad claro. en los distintos niveles de, de, de formación de nuestros alumnos. Piense que es Hijo. interesante, perdón Alex, ¿No? resulta el hecho de que a través del tiempo muchos nos formábamos diciendo es que todos aprendimos cargando el maletín del doctor. Y ahora no, no, ahora la visión es el contacto directo ya con la, con la problemática. Es el adquirir habilidades, ¿no? Habilidades sí. y estres. Y los hospitales pues cumplen con los principios fundamentales de, de nuestra universidad, ¿no? Y en su carácter nacional recibimos alumnos de todo el país prácticamente y de fuera del de país, fuera por, del supuesto, país también, ¿no? por supuesto, ¿no? Pero, pero hablando de nuestro país, recibimos alumnos de muchos lugares y siguen su formación o continúan su formación. En, nuestras, en nuestros hospitales, eh, lo cual es muy, muy socorrido. no Sin duda, pues eh, llega el momento de hacer una pausa. Eh, estamos platicando sobre los servicios hospitalarios que se ofrecen en la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, pero bueno, el tiempo en la televisión es inexorable. Así es que vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos para seguir platicando de todos estos servicios y, y algo que me parecerá muy relevante es. Cómo se salvaguarda el bienestar animal en la práctica médica, tanto de médicos, eh, digamos ya especialistas, como médicos que están en el proceso de formación. Así es que yo soy Carlos Esquivel Acuña. Vamos a hacer este brevísimo espacio. Regresamos, no sin antes agradecer que continúen con nosotros. Vámonos para allá y volvemos aquí a Mirador Universitario. No se vaya. <music> De nuestros médicos veterinarios a su mesa. La Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia tiene como misión que el conocimiento que se oferta en los centros de enseñanza, investigación y extensión para los alumnos de la misma debe ser de calidad, teniendo en cuenta que los productos obtenidos en dichos centros deben ser productos que llegan al consumidor inocuos, nutritivos y saludables. Ven y disfruta de nuestros productos elaborados con las buenas prácticas de manejo animal e higiene siempre con la supervisión de médicos veterinarios o tecnistas. Y recuerda, el médico veterinario es la única profesión que nos acompaña tres veces al día en nuestra mesa. Visítanos en el Puma Gourmet o ponte en contacto y realiza tus pedidos por productos de temporada.